Hi everyone, Maria with Shape Up here. I want to thank everyone who showed up today to the grand opening of Shape Up with Maria Mind and Body Wellness Center. I'm so excited. I feel truly blessed for having the opportunity to share this space and everything that we get to do here for the community. And I feel completely connected, passionate, and in love with the vision that we have, because I believe that in order for us to create healthy and strong communities, we need to start with us at home. So thank you everyone who believes in me. Thank you to everyone who supports me, who loves me, who drove here. It's super cold. It's snowing right now a lot, and roads are pretty bad, and despite all of that, there is a lot of people here and that I haven't seen in years. And this means the world. Like these people, the people here, these are my supporters. These are the people that believe in what I do, who support me, and who are always there praying for me and celebrating my victories and crying when things don't go well. So from the bottom of my heart, thank you. Thank you. I love you. And let's continue shaping up together. Hola, mi nombre es Olivia García. Escuché el evento por María Erazo. Trabajé en el reto que hizo de 28 días con Shape Up with María. Y fue una experiencia muy padre porque lo que María hace es que ella te da una lista de lo que uno puede comer. Y lo más padre que me gustó de ella es que la nutrición o el programa que ella nos da es saludable. Aparte de que es saludable, te sientes bien, te sientes satisfecha, tu cuerpo se siente like, espectacular. Y lo más padre es que, bueno, por ejemplo, yo que mi meta era bajar de peso, bajé de peso y bajé en tallas. So, la experiencia fue extraordinaria y por eso estoy aquí, porque quiero saber más y quiero ahora sí que trabajar con María de uno a uno. Y estoy súper feliz y estoy súper orgullosa de ella, y más que eso lo hago pues por mi salud, especialmente por todo lo que está pasando. My name is Meli Barrios and I heard about the event through Facebook. We did the nutrition and also fitness program. It was a 30-day thing that I signed up for, and it was very informational. I love the fact that she was very detailed according to my need, my physical needs, and also the struggles that I was having as far as my food, my cravings. So I found it very, very helpful. Hola, mi nombre es Elías Yepes. Escuché del evento, bueno, a través de las redes sociales, desde luego a través de, bueno, los contactos que tenemos con María y su equipo de trabajo. Bueno, yo sé que María ha estado preparando diferentes servicios, diferentes planes, diferentes entrenamientos, y estamos aquí porque pues es una sorpresa ver que ahora todo se está concentrando. Es un lugar donde integralmente pues ahora vamos a poder o van a poder encontrar las personas que necesitan, no sé, desarrollar su desarrollarse en el ámbito físico, en el ámbito mental, entrenamientos, conferencias. Así es que es un placer estar aquí para ver que esto está sucediendo. Mi nombre es Mónica Zavala y me enteré de este evento porque soy seguidora de María en su página. He estado con ella junto con Guerreras por mucho tiempo. Sí, en el grupo de Guerreras, muchas de las participantes están en el grupo de Shape Up con María, y miro cómo su vida ha cambiado, cómo ellas se sienten más seguras, cómo cambian sus hábitos alimenticios y cómo empiezan a hacer esto una rutina de la vida diaria y se sienten más felices. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Tomasa Ríos. Pues que primero agradecerle, ¿verdad? Porque es una inspiración para muchas mujeres, porque como ella, pues así vemos muchas mujeres que queremos, estamos emprendiendo y queremos decirle que siga, que no pare, porque sé que es una mujer imparable y con mucha visión. Hola, hola, mi nombre es Damaris Rodríguez. Estoy aquí apoyando a mi gran amiga María Erazo en esta nueva jornada que es ayudando a la comunidad. La industria del fitness involucra muchas etapas.
no es solo una sola cosa en cuanto al fitness. So, yo espero aprender qué es lo nuevo, qué es la nueva tecnología, qué hay nuevo que yo no he escuchado antes. Estoy ahí, you know, ready, porque ya va a empezar ya mismo. Pues es importantísimo porque sé y lo que he aprendido por mi experiencia de salud que he tenido, que somos lo que comemos y somos lo que le damos a nuestro cuerpo. Muy importante, muy muy importante. Creo que una cosa va de la otra. Por ahí hay una frase que dice, mente sana en cuerpo sano. Algunos debaten esto, pero verdaderamente es hay algo de verdad en esto. Una parte va con la otra paralelamente. Puedes estar muy bien por dentro, pero por fuera tremendamente mal, o viceversa. Así es que creo que hablando de la parte integral, son ambas partes muy, muy necesarias. Super important, especially because at my age, when you're in your 40s, doctors always constantly tell you, oh, everything you have is because it's your age, right? And you really want to start taking things seriously at that age, at my age, because things just aren't working the same. You don't have the same energy. Things, your bad habits of eating are now taking a big toll on your body and your health. So definitely it is super important. Yes. El por qué, porque María se ha enfocado mucho en varios estudios. So ella ha aprendido, hay diferentes etapas, so no están aquí con una persona que no ha estudiado nada, ella se ha involucrado bastante y como amiga de muchos años, yo la he visto con mis propios ojos, yo la he visto lo mucho que ha estudiado para aprender cómo ayudar a uno con diferentes cosas que tengan que ver con fitness. Oh, sí. De hecho, a varias amigas las invité, les dije, vengan, porque María, tú sabes que ella sabe. So, tú ves los resultados, tú ves cómo trabaja ella. So, eso es lo que yo veo, que yo veo en ella, que hay resultados. Y yo ya lo he visto y por eso estoy aquí, porque yo ya vi. Para una persona que esté buscando tanto un entrenamiento físico como para un entrenamiento motivacional, etcétera, creo que no tiene que ir a diferentes lugares. Puedes encontrar toda esa diversidad de conocimiento ahora en un solo lugar, María Shape Up.